this ship. Vamos a discutir a profundidad la nueva película de Martin Scorsese, Los Asesinos de la Luna, de la cual vemos el tráiler en este momento. Whose land is this? My land. Well, 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 our war hero has arrived. You made a good choice coming back here. Osage are the finest, wealthiest, and most beautiful people on God's earth. They outsmarted everybody. They have the say. Who gets the oil? Son, I got a question. You like women? That's my weakness. Well, we mix these families together, and that estate money flows the right direction. It'll come to us. Shomikasi. That's how you are. I don't know what you said, but it must have been Indian for handsome devil. Why did you come here? I work for my uncle. You scared of him? Oh, he's the nicest man in the world. The Osage, their time is over. We got to take back control of our home. I was sent down from Washington, D.C. to see about these murders. We have so many deaths, we've lost count. It's just bad luck. Seems more like an epidemic than bad luck to me. Osage is dying by the enemy. Do not let them die alone. Evil surrounds my heart. You gotta pick a side. I don't even know if you love me anymore. Of course I love you. Then kill these men who killed my family. Did your wife say who she was most afraid of? Don't do something you're going to regret for the rest of your life. I ain't got nothing but regret. Si no saben quién es Martin Scorsese, ¿qué están haciendo viendo este programa? Sí. Es el más que odia Marvel. Es, sí, exactamente. Es el jefe de Will Smith en El Espantativo. No, ay, mentira, sí, mentira. Es cierto. Mentira. Aquí está saliendo el Oceanesio. No, pero ya lo había hecho. De hecho, ya lo habíamos hecho. Ya habíamos hecho este chiste, por eso lo estoy diciendo. Todo basura. Qué bueno, ok. La razón por la que queríamos hacer esto es porque... Oh, no. Esto es un dato curioso, no tiene nada que ver, pero en realidad fue por eso que se me ocurrió la idea. Se quitó un invitado. No, mentira, no. Estoy molestando. No. Pero eso es un hecho. Eso es cierto, pero no lo voy a dar en el programa porque suena muy feo. Ok. La razón por la que quise hacer esto es porque el día que grabamos el primer episodio de En el Cine, ese día nos invitaron a la premiere de Asesinos de la Luna. O sea, la vimos como 5 días antes que todo el mundo y ahora estamos sacando el review como 2 semanas después porque aquí nada tiene sentido y los puntos no importan. Pero queremos discutirlo un poquito en profundidad porque la última película que vimos de Scorsese también la vimos aquí en el Cine Magali, que fue The Irishman, que es curiosamente una de mis películas favoritas de Scorsese. ¿Y cuántas veces la vio usted? Yo, The Irishman, el mismo día la vi 2 veces. Está loco. La vimos aquí, después fui a ponerla en Netflix y después como 2 días después volví a venir aquí al Magali a verla. Es que me gusta mucho, véanla. ¿Usted intentó verla con esa división de capítulos que hicieron? Mae, sí, una de las veces. Sí, que usted para en ciertos momentos de trama. Sí se siente raro, porque hay momentos donde usted nada más para casi que en media escena. ¿En serio? Okay. En media escena, secuencia, ¿verdad? Tomar en cuenta que las escenas en The Irishman son cosas de 15, 20 minutos por tiro, ¿verdad? Que es también, pero bueno, ya para entrar en esta es este número de película de Scorsese, que no me acuerdo en este momento cuántas ha hecho más de 30 cintas, de nuevo, si no saben quién es... Taxi Driver, Goodfellas, Raging Bull, After Hours, La Última Tentación de Cristo, Pandillas de Nueva York, El Aviador, Hugo, ¿qué más? Hermosa Justicia. Casi la dije. ¿En serio? El Lobo de Wall Street. Se contó. The Irishman. Siempre es de criminales, ¿no?
Casi siempre. Casi siempre, aunque curiosamente, Hugo no, Hugo es sobre la invención del cine. Y es, Hugo Cabret es de Scorsese. Es de Scorsese, y es en 3D. Más, Scorsese es, había un crítico de cine que se llamaba Roger Ebert. Ah, y el único que le gustó Phantom Menace. Básicamente, sí, al que le pasaron un shirt, sí, para sí, que le gustara Phantom Menace. Roger Ebert decía que Scorsese es un tesoro para el cine, y el día que me haga falta... va a hacer falta, porque es un mae que le tiene tanto rigor y tanto respeto al cine que es simple. Yo creo que no hay nadie que le tenga tanto amor y tanto respeto al cine como Scorsese, en plan. Por eso, ¿sabes sobre el World Cinema Project? No. El World Cinema Project, que pueden ir a buscarlo así, World Cinema Project, es que Scorsese, cuando ya hizo mucha plata, cuando ya era un viejo millonario, que ya... O sea, que como en los 90, 2000, ya cuando, sí, cuando ya hizo plata en serio. Porque, de nuevo, voy a irme un poco para atrás. Vamos a hablar un poquitito, pues, de Scorsese detrás de la película. ¿Sabía sobre el pasado drogadicto de Scorsese? No. No sabía, en serio. Ay, yo pensé que sí. Pensé que no, ya se lo había contado. Ese mae apareció en una silla de director para mí. Ok, no. Scorsese es de la primera generación de directores estadounidenses que fue a escuelas de cine, en donde están Spielberg, George Lucas, Brian De Palma, el John Milius, toda la gente que en los 70s y 80s hizo muchísimas de las películas que conocemos hoy como los clásicos del cine de Hollywood, ¿verdad? All those white men. Básicamente. En donde también estaban algunas mujeres como Marcia Lucas, la esposa de George Lucas, o Kathleen Kennedy. Scorsese termina la escuela de cine finales de los 60s y empieza a hacer películas. Las primeras películas de Scorsese no son tan recordadas. Está Boxcar Bertha, Who's That Knocking At My Door, y la primera película que él hace, que es más o menos un éxito, es una película en el 74, que se llama Alice Doesn't Live Here Anymore, donde es la primera nominación al Oscar de, creo que era Ellen Burstyn, no me acuerdo quién putas era, una actriz muy famosa de los 70s también, y es un dramilla. Lo vacilón es que si usted ve Alice Doesn't Live Here Anymore, no parece una película de Scorsese. Es un drama ahí todo sentimentaloide de una pareja. Melodramático. El año siguiente hace su primera película con De Niro, que se llama Mean Streets. Mean Streets es con De Niro y un montón de gente, y sale Harvey Keitel, se la recomiendo. Después de eso, donde Scorsese ya pegó el éxito grande, que fue Taxi Driver. Talking to Me. En el 76, que Taxi Driver es... básicamente la película que uno lo hacen ver en la fucking escuela de cine en cualquier país que usted esté en el mundo. Es una de las películas. Esa y la siguiente importante, que es Raging Bull, que es del 80, es cosas que lo hacen uno ver en la escuela de cine, porque son... Más, es que suena, esto va a sonar muy exagerado decirle, tal vez alguien en los comentarios me va a decir, no, eso no es así. Más, son películas prácticamente... Soy yo. Exacto, son películas prácticamente perfectas. Son películas que es como, a ver, encuéntreles un error, encuéntreles una inconsistencia, encuéntreles... Es prácticamente imposible. Entre ese periodo, y aquí es donde está el punto de mi historia original, Scorsese tuvo un fracaso de taquilla muy grande, que fue New York, New York. Okay. Donde salen Robert De Niro y Liza Minnelli. ¿Liza Minnelli? De quien era novio en ese momento. Ajá. Scorsese era novio de Liza Minnelli. Es más, hay historias en el libro de... Hay un libro que se llama Easy Riders, Raging Bulls, la historia del nuevo Hollywood, que se los recomiendo. Es un fucking librazo. Y hay un pasaje en donde hay una historia que David Bowie recuerda, no, Andy Warhol recuerda como que le tocan la puerta a las 3 de la mañana y era Liza Minnelli y Scorsese buscando perico. Juez. Se sabe. Sí, pero son como los Fitzgerald, pero en los 90s. En los 70s, ¿no? Sí, sí, 70, de los 70, sí, sí. Exacto. Entonces, New York, New York es un fracaso. Termina con Liza Minnelli y se mete durísimo en el perico. Scorsese estuvo muy mal de que una noche casi se muere. Es una historia famosa de que tuvo una sobredosis y terminó en un hospital. De Niro llegó y le dijo, hijo de imbécil, no. Así, pero figurativamente, no literal. Y le dijo, mae, usted tiene que quitarse esa mierda, yo dejo hacer películas con usted. Y le dio la biografía de Jake LaMotta, que es el protagonista de Raging Bull. Entonces, ahí fue donde Scorsese se interesó en hacer esa película. Después de eso siguió consumiendo perico y De Niro no hizo películas con él por 6 años. Ah, okay. Famosamente lo dejó botado desde que hicieron King of Comedy hasta que hicieron Goodfellas. After Hours. Y hay un periodo muy interesante de Scorsese, porque ahí está After Hours, que es una de mis películas favoritas del mae, y está La Última Tentación de Cristo.
que originalmente iba a ser De Niro, pero no se le dio a De Niro y terminó siendo William Dafoe. Pero después de ese hermoso y largo preámbulo... Ve, paréntesis, le va mejor a los directores de cine con la coca que a los comediantes. Bueno, sí, sí. Mm. Estadounidenses. En fin. Sí, los más. Ay, ay, ay. En fin, Killers of the Flower Moon, primero que nada, ¿qué le parece? Sí me llama mucho la atención porque con el cine de Scorsese que estoy más familiarizado es este Goodfellas, Wolf of Wall Street, que es como este, que se le puede llamar, que me parece que es este, de estas no carta de amor, pero sí estas representaciones como cómicas de criminales, digamos, desde la perspectiva del criminal, y es como, hey, son divertidos, son ingeniosos. Esta sí tiene un enfoque más en las víctimas. Y no me reí una vez. Que eso sí era nuevo. Incluso, bueno, incluso. No, sí tiene momentos. Sí, o sea, sí, como en los primeros 5 minutos. No, y sí tiene momentos donde recuerdo risas, pero es como risa de que uno dice. Es como risa irónica, en el sentido que uno está como. Ay, ahí no hay un chiste. No, es que sí, pero yo lo recuerdo en las partes en las que el personaje de DiCaprio está ligándose a la chavala. A Lily Gladstone. Que las intenciones son tan obvias que da risa. Pero sí es muy diferente. O sea, porque sí es, bueno, lo había dicho que, o sea, en 10 minutos usted entiende exactamente qué está pasando. Y el resto es ver cómo se va degenerando todo, como poco a poco. Y me acordé de Plinkett con Papa Things Behind It All. Ajá. Como que queda claro quién es como el villano y eso. Ese es man, pero ese es man. Ahora, ya que dijimos eso, spoilers de la luna, ¿ok? No sigan viendo esto, si no han visto la película, vayan a verla, está todavía en el Cinema Gali y también va a estar dentro de un par de semanas en Apple TV Plus, si son de las dos personas en Costa Rica que pagan ese streaming. Mm. Si lo despásenme la clave, pues verla. Sí, sí. Es gracioso en el sentido de interesante siempre ver a DiCaprio en un papel de malo, ¿verdad? Uh-huh. Como en Titanic. Como en unos juegos de igual. Sí. Lo matan al final por villano. Sí. Por eso es que el iceberg lo palma. Por eso se hunde. ¿Ve? Por eso el barco se parte. Porque Dios lo está castigando y lo montó. ¿Qué pasó? El DiCaprio estuvo detrás de todo. ¿Cómo en...? Pero es muy diferente, digamos, para poner un ejemplo específico, DiCaprio en Django Unchained que DiCaprio en esa película. Son dos personajes muy diferentes. Esta cinta está basada en hechos reales, está basada en hechos reales que están saliendo en este momento, las imágenes de la persona real y los actores a la par, que siempre ponen a gente más guapa, como dice usted. Exponencialmente más. Pero así, más tremendamente. Guapo, sí. En donde se basa sobre la nación Osage, que es una tribu nativo americana de los Estados Unidos, que durante un periodo de los años, de los años 20 como hasta los años 40 más o menos, encontraron petróleo dentro de sus terrenos. En las tierras de mierda que les habían dado. Como estas tierras no tienen ningún valor. Y adivinen qué. Moro negro, papi. Que así empieza la película, que empieza con un plano qué muy tuanis, bueno, en cámara lenta, que suena de los Osage y salen bailando a la par de los yacimientos de petróleo que van explotando. Eso es muy bueno. Eso me recordó mucho There Will Be Blood, que suena siempre madre, y todo ese tipo de cosas que creo que usa, porque eso es otra cosa. Scorsese hace películas desde el 67. Ese es su primer western en más de ya casi 60 años de carrera, man. Su primer western, y se nota muchísimas de las influencias que el mae trae del cine viejo, porque si usted ve toda la película pasa siempre como en los mismos lugares. Hay momentos obviamente donde personajes viajan y todo, pero la mayoría de cuando, por ejemplo, cuando Lily Gladstone viaja a visitar al presidente, lo que vemos es prácticamente un plano súper cercano de ellos dos y el presidente de espaldas. O sea, no hay como... Creo que la película sí es muy un western clásico, en el que es una historia de este pueblito, de esta nación que estamos enfrentando, y son estos villanos. Hay muchísimo de Solo contra el peligro, de Gary Cooper, de 1953, que en el hecho de que es un personaje esperando otro que va a llegar... ¿Nunca he visto esta película? No. Solo contra el peligro es una película fucking buena, y si pueden verla, fuera de que es un western, es un hijo de puta cintón. Se trata de un sheriff que está esperando en una comisaría porque sabe que van a venir dos trenes de forajidos que lo van a venir a matar. Ah, ya. Y toda la puta película es el mae esperándolo, y toda la hijo de puta película uno está así, mae, y es
Ma, véanla, en serio. La mencioné mucho en Los Sopranos, pero es muy, muy buena. Ma, ok, aquí DiCaprio hace todo este viaje para llegar a la nación Osage, y desde la primera conversación, que eso sí es... ay, sí, es muy tuanis ver esto todo, ma, es como... como De Niro tiene años de estar haciendo más películas de mierda que cosas buenas, ma. Sí, eso es cierto, ma. Por cada... ¿Cómo se llama la que hizo con Zac Efron? Es a Dirty Grandpa, ¿no? Ahora sí. O, ¡qué basura! Sí, Cunnilingus. Por cada cuatro de esas saca una Irishman. Por cada cuatro otras de esas hace una aparición rápida en Joker, Twanies, donde uno dice... Cierto. Son esos momentos donde uno dice, cierto, cuando a De Niro le importa lo que está haciendo, es fácilmente el mejor actor que hay sobre la Tierra. Ah, oh, guay, cierto, cierto, se me había olvidado. La primera conversación cuando él se sienta, como a decirle a DiCaprio, ok, así está la vara. Madre, a pocos directores se pueden salir con hacer una conversación tan larga y hacer plano, contra, plano, contra... Y así se fue toda la puta conversación, y yo está así, porque ahí le están introduciendo todo lo que eventualmente va a pasar, como dice usted, ahí le están presentando todo, incluso le pregunta, usted tiene mujer, de un solo lo está preparando porque sabe que lo va a ir a casar con alguna... Desde el puro principio, si uno se está poniendo mucha atención, uno ve muy bien el plan de De Niro, que básicamente el plan o la trama principal de la película es que De Niro es el tío de DiCaprio. Y pone a DiCaprio. Estoy diciendo los nombres de los actores porque, sinceramente, los de los personajes me eluden porque eran muchísimos y largos y entre nombres indígenas, pero van a estar saliendo en pantalla cada vez que les digo. Entonces, DiCaprio y De Niro hacen este plan para que DiCaprio se case con el personaje Lily Gladstone, y a través de una cosa increíblemente mórbida con la enfermedad, la diabetes de la madre, y meterle insulina adulterada, iban poco a poco quitándole recursos y viviendo de estas mujeres. Ya no podemos matar a esta gente, es ilegal. Bueno, no podemos matarlos tan abiertamente. Que ponerle una capa de sutileza respecto a la forma en la que nos apropiamos de sus recursos y sus tierras. Exactamente. Y se ve un poco que esto es una cosa que bueno, al momento en el que estamos grabando esto y saliendo esto, ya Killers of the Flower Moon lleva más de 100 millones recaudados en taquilla alrededor del mundo. Cuando uno escucha de cifras como las de Marvel o cosas así, uno puede decir, es poco. Mae, para una película de 3 horas 26, de un tema histórico, todo tipo, es un logro tremendo. Pero a Scorsese le han criticado mucho. Es una cosa con la que no estoy muy de acuerdo en la crítica, que el mae está mucho más enfocado en los malos que en los buenos, y que en realidad no se centra en el sufrimiento de la nación esta. ¿En serio? Eso es una crítica que le han hecho mucho. Yo he dicho, mae, qué puta película estaban viendo. Sí, que estaban viendo The Irishman. Eso era la anterior, sí, sí, muchachos. Sí, sí. Exacto, porque yo sí sentí, eso fue, digamos, personalmente, mi actuación favorita de la película fue De Niro. Yo sí siento que por lo menos en mi opinión, el Oscar de Mejor Actor de Reparto van a darse de pichazos tres actores, y con uno de ellos usted me va a escupir. Pero para mí, ese Oscar está entre Robert Downey Jr. por Oppenheimer. No la vi. No vi Oppenheimer. Vi Barbie. Ryan Gosling por Barbie. Okay. Y Robert De Niro por Killers of the Flower Moon. Para mí, ese es el freeway race. Yo lo escupiría por Ryan Gosling. No sé, pensé que me iba a escupir por Ryan Gosling. No, ahorita lo escupo, pero voy a tener que estar atento. Fuera de cámara lo escupo. ¿Qué hace? Está dando la opinión. ¿No? Qué bueno que eso fuera en un debate. ¿Sí? Oh, ay, no, man. Tiene derecho a un cochazo, ¿no? Termina uno de los candidatos todo mojado. Ah, ya. Se ponen de acuerdo los demás, así. Esta elección se decide en este debate. Man, ¿cómo no vio Oppenheimer? ¿Qué le pasa fuera de este review? What the fuck, ah, sí. No sé. Estuvo como, va a regresar ahorita a cines, creo. Ajá. Porque fijo, la nominan como a 1000 Oscars. Vaya a ver, que es buenísima. Vean, okay. Si no han visto Oppenheimer, vean Oppenheimer. No sean como... O Raúl los escupe. Dice, ¿sí? No. Sean como Pablo de Tenesmo. Ay. que le hacían crítica de que no se... Sí, le hacían crítica de que no está centrado. Más, yo sí sentí... A mí el papel de Lily Gladstone me pareció muy bueno. No lo sentí, como dice mucha gente, que es el mejor papel de la película y toda la cosa. Porque siento que ella tiene hasta cierto punto... El personaje está limitado, que pasa postrado en una cama una gran parte de la película. Sí. Igual lo hace muy bien. Igual tiene escenas muy dolorosas donde les empiezan a matar. Porque básicamente el plan es... Llevan a chavalos como DiCaprio. Como todos estos más blancos...
que ya no pudieron explotar esa cosa del petróleo, los llevan a casarse con estas mujeres para terminar básicamente llevándolas a la quiebra, porque terminan manteniéndoles estas ciertas familias enormes que tienen, terminan manteniéndolos a ellos, que se entregan a los papás, a los tíos, a todo esto. E igual, algo que sí es como muy fuerte es ver que, aunque básicamente son las sugar mummies de ellos, básicamente. Las Petrol Mamis. Ajá, las Petrol Mamis. Qué bueno, más Scorsese. ¿Cómo no pensó eso para el guión? En lugar de Killers of the Flower Moon, Petrol Mamis. Killers of the Petrol Mamis, madre. Más Scorsese. Killers of the Petrol Mamis, ¿no? Qué espanto. ¿Qué pasó, man? Bueno, más entonces. Las quebraban con. Las quebraban. Y además, las familias. Hay muchísimas escenas donde traen como a los suegros, los papás de estos más blancos, que igual siguen siendo súper racistas con ellos. E igual siguen viendo a los chiquitos, que es una frase que yo también he escuchado mucho aquí, de compas que le han contado a un familiar, dice así, que sale el hijo, es como, ay, vea, pero es que no es tan moreno, no parece tan indígena, no parece tan no sé qué. Le fue bien. Ajá, ese tipo de comentarios de mierda se ve mucho, y eso me parece que es una vara muy tuanis, muy realista que hace Scorsese. La película tiene muchísimas cosas buenas. Hay una aparición fugaz de Brendan Fraser, sí, que hace un abogado sureño de esos, sí, que se tira a los tirantes y dice, sí, mi cliente, sí, no sé. Hace gracia porque, I'm Brendan Fraser. Ah, ¡Brendan Fraser! Y todo el cine así tirando, sí, sí, los parabientos para el y al rato es como, metro, Brendan Fraser. Llevamos ¿qué? Dos horas, sí, sí, que viene llegando. Sí, qué sí, puta. Que era que aparece primero en un paneo. ¡Suave, está Brendan Fraser! ¡La ballena! Sí, no, sí, 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 exactamente. Pero hace... Es un jugador de reparto. Igual Jesse Plemons, el sheriff que el del FBI que primero llega, el esposo de Kirsten Dunst, que siempre, ese más es uno también de sus más, que siempre es de muy buen brete en todas las películas. Sale en Judas and the Black Messiah, en Game Night, en esta, en The Power of the Dog. Si no han visto The Power of the Dog, vean, es muy, muy buena. Ahora, todo aquí ya dije todas las cosas buenas de la película. Ahora, lo que a mí sí no me gustó es que siento yo, y esto va a sonar como un sacrilegio para una película de Scorsese, esta es una película que se habría beneficiado de meterle un poquito más de machete en edición, en mi opinión. Porque voy a de nuevo comparar con The Irishman. Irishman es casi un poco más larga. Irishman es 3 y medio, esa es 3 y 26. Yo nunca sentí Irishman pesada. Esta sí. Esta llegó un punto donde Killers of the Flower Moon, yo dije, ok, mae, wrap it up. Sí, ya, sí, vamos cerrando, sí, porque ya entendimos. Si hay un momento, y aquí es un spoilersazo, si ya siguieron viendo esto por su vara, mae, hay un momento donde yo tenía la boca abierta, porque tenía muchos años no verlo en una película, que sale Scorsese. Sale Scorsese, y que siento yo que ahí es donde queda absoluto y completamente dado por la jupa el mensaje de la película, ¿verdad? Que es como la culpa que hasta cierto punto él mismo siente. Sí, de white guilt, ajá, que le llaman. You white guilt. Sí, because he's white woman. Exacto. Sí. Es esta culpa generacional, si se quiere, que Scorsese siente y que él mismo... Bueno, en un momento... Ok, la película, de nuevo, grandes rasgos, se trata sobre una gran cantidad de asesinatos que se hicieron contra la nación Osage que nunca se resolvieron. Y... en ese momento que... No investigation. The murders were never... hay un momento en donde habla Scorsese sobre el personaje Lily Gladstone, sobre cuando eventualmente fallece después de que le hacen todas estas barbaridades. Y cuando mencionan el obituario, mencionan como... fue una mujer de la nación Osage, hizo tal cosa. Nunca mencionaron todos los asesinatos que pasaron alrededor de su familia y todo lo que le hicieron sufrir. Entonces, él mismo, en esa parte donde sale... primero aparece como un narrador de radio... hablando de eso, y ese narrador se convierte en el mismo Scorsese. Entonces eso es una manera muy efectiva y muy, muy punzante, digamos, de meter el hecho de que él mismo tiene esa culpa tan grande con toda la situación. Pero llega casi media hora más tarde de lo que debería llegar, mae. Eso es como mi principal queja, que yo siento que aquí en edición igual sigue siendo Thelma Schoonmaker, que Thelma Schoonmaker es una diosa viviente de la edición, ha editado todas las películas de Scorsese desde Taxi Driver. Es fucking fantástica. Se durmió en esta. Sí. Don, ¿qué pasó, Thelma? ¿Qué pasó? Está bien, ¿eh? Porque sí es monstruosamente larga. A mí me llama la atención porque la duración me parece que en The Irishman juega a favor de la trama precisamente. Correcto. Porque es este asunto de esta cosa, o sea, el como que lo que uno dice, como el sufrimiento, los dramas de esta persona ya terminaron.
solo tienen una dimensión nueva a mayor, digámosle, a mayor edad tiene el drama o la culpa tiene más peso. Y eso es lo que más recuerdo yo, de hecho, la última parte, cuando se empieza a quedar solo. Y es como ¿cómo se llamaba The Iceman? ¿Cuál era el nombre del mae? Frank. Ya díganos qué es tienen que hablar con mis abogados. Su abogado está muerto. ¿Really? ¿Who did it? Sí. Cáncer. Sí, ¿a quién estás protegiendo? Ya no hay nadie. Sí, aquí es más bien esta como condena constante contra, vea, esto pasó y nadie lo vio. Entonces, de nuevo, también puedo entender que como en The Irishman, el estilo y la longitud un poco juegan como, de nuevo, dando por encima de la cabeza esto. Vea, esto pasó y nunca lo denunciamos, nunca dijimos nada, nunca se hizo nada. El caso nunca se mencionó, pero sí queda un poco pesada. Digamos, sí, a mí personalmente sí, ya yo la sentí un poco como reiterativa un poquito ya en los últimos minutos. Tiene secuencias muy buenas, tiene actuaciones muy, muy buenas, tiene... El guión en general está bien, tiene momentos de ligereza, que tiene pequeñísimos momentos de risa dentro de una historia horrible. Pero sí siento que es increíblemente larga y que, ahora aquí de nuevo vienen los datos, viene más ñoñada de datos. ¿Cuánto costó esta película? Pegues un batazo. $100 millones. ¡200! Ok. ¿Y quién la financió? El pueblo Osage. ¿Se imagina? No, ¿qué twist más fuerte? Bien. Apple. ¡Ay, es cierto! Resulta que esta película fue demasiado cara, hasta para Netflix, porque Netflix dijo, no, ¿quiere hacer qué? Exacto, entonces, él fue a Apple y Apple le financió los 200 millones que costó solo producirla, más toda la campaña de marketing. Exacto, y la película va a salir también en Apple TV. Esta es la apuesta fuerte de Apple para los Oscars de este año, claramente. Yo siento, vamos, incluso bateando desde ahora, pues estamos en noviembre, las nominaciones a los Oscars faltan por lo menos 2 meses. Yo siento que esta va a estar en las muchísimas categorías de actuación, en muchísimas categorías técnicas. Posiblemente, no creo que gane, pero posiblemente Scorsese lo nomine a mejor director, de nuevo, como más como un... Porque no podría ganar. ¿Ya ganó? Sí, ya ganó. Sí, claro, ganó en el 2006 por The Departed. Él fue famoso que perdió 7 veces antes de ganar. Él perdió por Taxi Driver, por Raging Bull, por King of Comedy. Por las películas perfectas, no ganó. Por las películas perfectas no ganó y ganó por The Departed. Que no me malentiendan. The Departed es una... ¿Se lo ha visto? Los Infiltrados, la de DiCaprio y Matt Damon. ¿Que DiCaprio es malo? No, que DiCaprio es el bueno, Matt Damon es el malo. Entonces no. Cuando le vuelan el balazo, no lo he visto. ¿A quién no vale el palacio? Que sale Jack Nicholson y Mark Wahlberg. No ha visto las... Madre, The Departed es muy buena. Es Hermosa Justicia, la vi 2 veces. Y no ha visto ni una vez The Departed. Madre, Los Infiltrados o The Departed es del 2006. La película por la que Scorsese ganó el Oscar a Mejor Director. Y su única cinta, si no estoy... Sí, que ha ganado el Oscar a Mejor Película. Que es DiCaprio y Matt Damon son policías en Boston y Jack Nicholson es un jefe de la mafia que se llama Frank Costello. Madre, es buenísima. De hecho, la nominación al Oscar de Mark Wahlberg. No. Scorsese es tan bueno que puede hacer a fucking Mark Wahlberg ser nominado a un Oscar. Mark Wahlberg lo nominó a un Oscar y Michael Bay lo hizo millonario. Madre, sí, vea lo que es, vea lo que es y vea lo que hace. Pero, what? No. Mark Wahlberg. Hey, voy a decir unas cosas. I'm an inventor. ¿Qué era eso? Eso es de Transformers. ¿Qué hace? Hey. La vida era la de Are you gonna kill me in my sleep? No. No. What? The plants are killing people. Let me think. Just let me think. You let me think for a fucking minute. Qué malo. Y saben que si no es malo. La cartelera del cine Magali, la cual vamos a ver a continuación. Es un buen momento para repasar la cartelera de nuestros patrocinadores El Cinema Gali del 15 al 22 de noviembre. Continúa la película panameña Las Hijas de Katia Zúñiga, también la película franco-canadiense Falcon Lake y la película de la que hablamos a fondo en este episodio Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. También el sábado a la 1:30 el Cine Club Magali presenta la clásica de Gillo Pontecorvo La Batalla de Argel. Pero bueno, nos despedimos de este review, reseña, análisis de... Killers Quejas. Of the Petrol Mavis. De Petrol Mavis. Pueden seguirla viendo. Hasta el momento cuando estamos grabando esto, la película sigue en el Cinema Gali. Ya saben, si no, cuando salga de salas, pueden ir a verla a
UCR, no, mentira, no pueden ir a verla. A, qué bueno, sí, sabe. Qué pichudo, ¿no? Pero qué es esta alianza. Apple TV más UCR, sí, sí, sí. Man, vea lo que funcionó en el cine con Robert sí, sí, Carrey sí. Dándole publicidad. Y uno, ay, es esto. Wow, sí. El próximo proyecto Scorsese es ambientado en la UCR. Qué bueno, un documental de... Killers of that. No, no, mae, ok, no. Killers hay que haber por aquí. Killers de algo. Killers de algo, mae, manda huevo. El psicópata. Martin Scorsese presenta. The Psychopath. Aquí, bueno, historias así que se hayan hecho en películas o en docus. Está El Codo del Diablo, por ejemplo. Soy El Codo del Diablo. Sí, Raúl. Te empiezo a quitar el zapato. Sí. Quítale el sí, no tiene que quitarle el nudo. El Codo del Diablo de Ernesto y Antonio Jara, un documental del 2014 que se lo recomiendo, que es sobre el único asesinato político documentado en la historia de este país. Que no lo voy a contar más, véanlo, es muy bueno. Dicho eso, sí, aquí tiene que haber historias. Dime, la historia de Parmenio Medina, ¿no? Los asesinatos de periodistas, que hay todo tipo de cosas. Aquí se podría hacer mucha ficción. Si tan solo existiera el apoyo económico para hacerlo, ¿no? Sí. Si tan solo la gente financiara cine para hacerlo, ¿no? Dicho todo eso, madre Montoya, shows que anunciar. Esto sale el miércoles 15. No. Que ¿no? sepa, no. Ahora no tiene su agenda. No. No. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.